Comenzó con esta frase. En los últimos días hemos asistido a una escalada que pone en riesgo la unidad del partido, la autoridad del presidente del gobierno y secretario general, nuestra imagen colectiva como partido e incluso la estabilidad del gobierno. Y a partir de ahí surgieron las teorías de la conspiración. ¿Estaría Patxi López compinchado con Rubalcaba y José Blanco en una operación para derribar a Zapatero? El martes escuchábamos a Lehendakari decir esto. Creo que es absolutamente necesario abrir un debate dentro de nuestro partido para corregir errores. Y el partido se tambaleó. La convocatoria de un congreso después de los desastrosos resultados del 22M podría ser demasiado nociva para José Luis Rodríguez Zapatero y llevar al adelanto electoral. Y es ahí donde entra la posible conspiración. Blanco y Rubalcaba sabían que si hay primarias, Chacón podría dividir al partido y ellos perderían parte de su poder e influencia. Así que la presión siguió hasta que ya no había salida. Chacón, con ojos lagrimosos y voz entrecortada, convocó la rueda de prensa. Comparezco ante ustedes para anunciarles que he tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias. Dice que se sacrificó por el partido y lo cierto es que al día siguiente los varones se habrían reunido con Zapatero para llegar a una solución de consenso. En lugar de convocar un congreso, querían a un único candidato, Alfredo Pérez Rubalcaba. Ahora el que está en el aire es el futuro de Chacón, porque muchos son los que sostienen que esto podría ser su despedida como ministra de Defensa.